Casi protagonizó Alias, gobernó las mesas de póker en Edimburgo y ofreció paletas para los indigentes. Quizá la mujer que hay detrás de Pam, de la oficina, sea más de lo que pensabas. Esta es la verdad oculta de Jenna Fisher. Jenna Fisher creció en St. Louis. Su madre Anne, quien era su ídolo, a menudo actuaba en obras de la iglesia, mientras que Fisher y su hermana, Emily, la ayudaban a memorizar sus líneas. A los 5 años, Anne comenzó a enseñarle a actuar en un taller impartido en su escuela, y mientras que el aprendizaje le hizo darse cuenta de que podría ser actriz, Jenna conoció a un chico en esa clase llamado Sean Gunn. Años más tarde, cuando se encontró con Gunn en una visita a su casa después de mudarse a Los Ángeles, él le dijo que iba a iniciar su propia carrera de actor. Llegado a este punto, la ayudó a hacer una serie de contactos vitales. La hizo participar en un concurso de interpretación que atrajo la atención de la persona que se convertiría en su representante. También le presentó a su hermano James, el director que más tarde se convertiría en el esposo de Fisher. Incluso luego de separarse, Fisher siguió siendo amiga de los hermanos Gunn. Jenna Fisher dijo al canal de arte HECTV de St. Louis que, cuando llegó a Hollywood, puede que tuviera una visión poco realista de lo pronto que encontraría el éxito. I'm gonna make it in 6 months. And it was all not 6 months. De hecho, continuó diciendo que en ese momento estaba endeudada, sin agente y con unas fotos horribles. Se describió a sí misma como ingenua y deseó tener un mentor que la ayudase a manejar las cosas. Por eso escribió The Actor's Life, A Survival Guide. No es un libro sobre cómo aprender a actuar, sino sobre cómo navegar por el negocio de la actuación. Aquí señala, por ejemplo, que solo el 5% de los miembros de la Screen Actors Guild ganan más de $100,000 al año. La media es de $52,000, y eso sin contar con los honorarios, agentes y representantes. Incluso llegar a tener un agente es difícil. Fisher también da consejos basados en su experiencia y habla mucho de la comida y de aprovechar los buffets, e insta a los actores a guardar la comida para más tarde. Antes de su gran papel en La Oficina, Fisher escribió, dirigió y protagonizó su propia película, un falso documental llamado Lolly Love, con su entonces esposo, el director James Gunn. La película mostraba a una pareja rica que intentaba mejorar la vida de los indigentes, regalándoles paletas con mensajes inspiradores. Contó con la participación de amigos como Judy Greer, Linda Cardellini y Jason Segel. Fisher obtuvo el premio del Screen Actors Guild Emerging Actor en el Festival de Cine de su ciudad natal, St. Louis, por el proyecto, y también recibió el premio Tremendous Codec Independent Show Award, otorgado a los directores de películas independientes que lo merecen. Sobre la experiencia, Fisher dijo a Playback: "Fue un trabajo muy duro, la dirección fue agotadora y la escritura fue dolorosa. Fue muy difícil dirigir y protagonizar una película". Añadió que el equipo era tan reducido en la película que tuvo que desempeñar más funciones además de actuar y dirigir, teniendo incluso que servir el almuerzo. Lo resumió diciendo: "Se me da bien hacer varias cosas a la vez, pero esto era demasiado para mí. No pude disfrutar de ningún papel como me hubiera gustado. Creo que me quedaré con la actuación. Ese papel fue fantástico". En el episodio 43 de su podcast, Office Ladies, Jenna comentó a su copresentadora Angela Kinsey que hizo una audición para el papel de Sidney Bristow en la serie de televisión Alias. Fisher recordó que la escena que hizo en su audición fue dramática y emotiva, pero que finalmente no consiguió el papel por una razón realmente decepcionante, diciendo: "Los comentarios que recibió mi agente fueron: Jenna nos dejó boquiabiertos, nos encantó, su escena fue... Ella simplemente hizo un gran trabajo. Vamos a pasar de ella porque, desgraciadamente, no creemos que esté lo suficientemente buena". Esa fue mi respuesta. Felizmente, todo esto fue seguido por Fisher y Kinsey discutiendo su idea de hacer un programa de mamás detectives en el que resolverían crímenes menores. Por supuesto, si Fisher hubiera conseguido el papel de Alias, nunca habría podido ser Pam Beasley. En el podcast de la estrella de La Oficina, Brian Baumgartner, An Oral History of the Office, el actor que interpreta a Kevin Malone, entrevistó a Jenna Fisher sobre su proceso de audición. La directora de casting, Allison Jones, le dijo que interpretara el papel de forma real, diciéndole: "De hecho, Jenna, atrévete a aburrirme". Fisher fue fan de la serie original La Oficina de Inglaterra y del personaje de Don, y sabía que su personaje tenía ritmos similares. Al mismo tiempo, añadió su propia experiencia como recepcionista.
antes de conseguir su oportunidad en Hollywood, para crear la historia de fondo de Pam en su mente y la usó en su audición. Cuando el showrunner de la serie, Greg Daniels, la entrevistó como si fuera un documentalista, se quedó perplejo al ver el realismo de su actuación, sobre todo cuando le preguntó si le gustaba trabajar como secretaria, a lo que ella respondió simple y cansinamente no. Siguieron varios segundos de silencio, y el resto es historia. I hope they get rid of me, 'cause then I might actually get off my ass and do something. Cuando la oficina aún estaba en proceso de audición, Jenna fue emparejada con John Krasinski como su compañero de escena. Rápidamente desarrollaron una química, y Fisher estuvo encantada cuando supo que ambos consiguieron sus papeles. Luego de dos temporadas en las que la serie creció en popularidad y la dulzura entre los personajes de Jim y Pam dejó al público buscando señales de esperanza, las cosas llegaron a un punto crítico en el final de la segunda temporada, quizás el episodio más importante de la serie. I'm in love with you. What? El director Ken Kwapis señaló que solo usaron una única cámara para grabar la escena de su primer beso y la mantuvieron alejada de los actores, dando la sensación real de estar escuchando a escondidas para los espectadores. En el episodio del podcast Office Ladies, en el que se habla de la serie, Fisher y Krasinski revelaron que se mantuvieron alejados el uno del otro por una hora antes de la escena para aumentar su nerviosa intensidad. Fisher dijo, "Nunca lo ensayamos juntos en el escenario, y recuerdo que me llevaron al set. Todas las luces eran tenues. No había nadie alrededor. Era súper espeluznante. El episodio de la boda de la sexta temporada también fue un gran acontecimiento. E incluso se rodó en las cataratas del Niágara. Equilibrar un episodio en el que la premisa no era graciosa con el humor asociado a la serie fue difícil. En un momento dado, el guionista Greg Daniels insistió en que el ex prometido de Pam, Roy, apareciera en un caballo y se opusiera a la boda. Luego, cuando Pam lo rechazara, dejaría el caballo ahí. Incluso más tarde, Dwight montaría en el caballo y este se precipitaría accidentalmente por el borde de las cataratas. Esta extraña idea tuvo una fría recepción, con Daniels recordando, todo el personal y los actores me gritaban, no arruines la boda de Jim y Pam con un caballo. En su lugar, sustituyeron a los empleados de Dunder Mifflin, recreando el video viral de una familia bailando Forever de Chris Brown. La genialidad del episodio fue que Jim y Pam se anticiparon a que sus amigos interfirieran en su boda con este tipo de payasadas, por lo que su ceremonia real fue en un barco arrastrado por el agua momentos antes. Fisher es conocida por su exasperación en los ojos y su vestuario conservador de la oficina, aunque en algunas películas es diferente. En la parodia del 2007, Patinando a la Gloria, Fisher interpreta a Katie Van Waldenberg, la hermana menor de los siniestros hermanos patinadores interpretados por Amy Poehler y Will Arnett. Hay una escena en la que la envían a seducir al personaje de Will Ferrell para que rompa su dúo de patinadores, pero no lo logran. Hey, I didn't sleep with Katie. I know. We didn't even get to second base. Well, maybe I did. Luego reflexionó sobre el papel diciendo, definitivamente me desafié a mí misma en esta película en formas que creo que serán un trampolín para mí, tratando de extender mis alas. En la película del 2007, Walk Hard: The Dewey Cox Story, Jenna interpreta a Darlene Madison, una de las coristas de Dewey, que le tienta para que engañe a su esposa. Fisher dijo que interpretar a Darlene fue liberador, señalando, fue genial poder alardear y no preocuparse, y estar en el punto de mira. Fisher no iba a estar en la primera película de su entonces esposo James Gunn, Criaturas Rastreras del 2006. Gunn contrató a un actor masculino para el papel del agente de policía Shelby, pero este se negó en el último momento. Gunn cambió el género del papel y se lo dio a Fisher, añadiendo más escenas en las que ella se convertía en una de las víctimas de una colmena alienígena. Cuando se estrenó la película, Fisher se hizo famosa gracias a la segunda temporada de La Oficina, y eso dio mucha publicidad a Criaturas Rastreras. Luego de que ella y Gunn se divorciaron, Fisher conoció al guionista Lee Kirk en el 2008, y él le propuso una idea que se convirtió en la película The Giant Mechanical Man, una peculiar historia de amor que desarrollaron juntos. Este fue su primer crédito como productora,
y también protagonizó la película. Mientras cultivaban el producto en el colapso financiero estadounidense del 2008, se enamoraron, se casaron y tuvieron un hijo. Tras años de retrasos, el rodaje duró 19 días. Fisher bromeó sobre su matrimonio al terminar la película diciendo: "Ya no sé de qué vamos a hablar porque en los últimos 4 años estuvimos hablando de The Giant Mechanical Man". Fisher comenzó su carrera en el escenario y ha tenido varias oportunidades de volver a sus raíces. Mientras la oficina empezaba a retirarse, trabajó con su esposo Lee Kirk en la reposición del 2010 de su obra absurda Sad Happy Sucker. Fisher se puso el sombrero de productora mientras Kirk dirigía la obra en el Lyric Hyperion Theater. Mientras la oficina emitía su último episodio en mayo del 2013, Fisher debutó en la producción off-Broadway Reasons to be Happy, escrita por Neil LaBute. LaBute le ofreció personalmente el papel y también dirigió la obra, que duró un mes. Como resultado, Fisher no pudo ver el final de La Oficina con sus antiguos compañeros de reparto, pero el ex coprotagonista BJ Novak estaba en Nueva York y acudió a apoyarla. En el 2016, Jenna coprotagonizó la obra de Steve Martin, Meteor Shower, sobre una pareja que asiste a una fiesta para ver la lluvia de meteoritos en casa de otra pareja. La obra batió un récord de taquilla en el teatro Old Globe de San Diego, con una recaudación de casi $1,000,000 en sus 6 semanas de representación. Fisher interpretó a Corgi, que ve cómo las grietas de su matrimonio son socavadas y expuestas por los otros invitados de la fiesta. Jugar al póker es una de las aficiones de Jenna Fisher. Cuando ella y Lee Kirk se fueron de luna de miel a Escocia en el 2010, trataron de vencer el jet lag quedándose despiertos hasta tarde para levantarse temprano al día siguiente. En su esfuerzo, vagaron por Edimburgo y encontraron un pub que celebraba un torneo de póker. Kirk quedó en quinto lugar, pero a Fisher le fue aún mejor. Como dijo a Hemispheres, de algún modo, por una combinación de cansancio, adrenalina, cafeína y un poco de alcohol, estaba jugando el mejor póker de mi vida. Mis instintos se agudizaron. Parecía tener una lectura perfecta de todos los jugadores de la mesa, y mi pila crecía con cada mano. Me sentía como si estuviera flotando en una especie de paraíso del póker europeo. Fisher lo ganó todo, y la pareja volvió a su hotel y se derrumbó. Incluso llevó sus habilidades al programa Celebrity Poker Showdown. Cuando Fisher protagonizó Pase Libre del 2011, estableció una conexión con Christina Applegate, su coprotagonista. En la película, dos hombres casados obtienen un pase libre de sus esposas por una semana, es decir, pueden salir con otras personas. Pero eso significa que sus esposas, interpretadas por Fisher y Applegate, también pueden hacer lo mismo. Hablando de Applegate a Collider, Fisher dijo: "Lo que ocurrió es que Christina y yo congeniamos, como dos guisantes en una vaina. Nos lo pasamos muy bien. Cada vez que estábamos en el set, pasábamos el rato juntas". Aunque Fisher alabó la química general, también sintió que Applegate era su compañera de equipo en una competición, diciendo: "Cuando por fin llegó el momento de hacer nuestras escenas con los cuatro juntos, realmente teníamos una química de chicos contra chicas. Éramos una fuerza a tener en cuenta". Luego del final de La Oficina en el 2013, la carrera de Fisher se ralentizó, y tras tener a su hija en el 2014, se limitó a trabajos como actriz invitada. Aunque consiguió el papel de Andy Burns, la esposa de Matt LeBlanc en Un Hombre, Un Plan, esperaba que la serie de CBS fuera su próximo papel de larga duración. El día en que se anunció el show, recibió una llamada. "And I said it's bad news, isn't it? And they said yeah. And I said we didn't get picked up. And they were like, no, it's worse". Aunque tras mostrar los episodios a los grupos de discusión, decidieron que Fisher no era la adecuada para el papel y la despidieron. Al verlo más tarde, se dio cuenta de que los grupos de discusión que dijeron que no creían en Pam y Joey como pareja pudieron tener razón, diciendo: "En cierto modo parecíamos dos personas que hacían buenas actuaciones y ambas eran series muy buenas, pero no eran el mismo programa". La serie de LeBlanc duró 4 temporadas antes de ser cancelada en el 2020. Fisher fue reemplazada por Liz Snyder, pero luego estuvo en Splitting Up Together por 2 años. Solo duró 10 episodios, pero Jenna Fisher tuvo un papel en la serie de NBC del 2015, You, Me and the Apocalypse. La serie se centra en la reacción de un conjunto de actores al saber que un asteroide chocará con la Tierra en un mes, provocando el fin del mundo. Fisher interpreta a Rhonda,
una bibliotecaria apacible que está en una prisión. Fue enviada ahí por hackear a la NSA, pero solo lo hizo para proteger a su hijo. Un hacker la saca de la cárcel y se convierte en la compañera de una nacionalista blanca interpretada por Megan Mullally. Fisher aceptó el papel luego de tomarse un tiempo libre tras el nacimiento de su hija. Sobre la extraña premisa del show, dijo a Los Angeles Times: "Puedo hacer acrobacias y estar en tiroteos. En cierto momento, tomo a alguien como rehén. Nunca me piden que haga cosas así porque nadie quiere ver a Pam haciendo eso. Así que fue divertido". Luego de su papel de Pam, puede ser difícil imaginar a Jenna Fisher en un drama de acción, pero tuvo un papel memorable en la película de Clint Eastwood del 2018, The 1517 to Paris. La película, basada en hechos reales, describe los acontecimientos que rodean un incidente en el que tres estadounidenses detienen a un terrorista armado en un tren en Francia. Fisher interpretó a la madre de uno de los hombres, apareciendo en las dramatizaciones de su infancia. Fisher entró en la parte de su carrera en la que interpreta estos papeles maternos de mayor edad, pero hacerlo en serio era algo nuevo para ella. The Eastwood dijo: "Las historias que se oyeron sobre el trabajo con Clint Eastwood son ciertas. Está preparado, es eficiente, es inspirador. Da buenas notas de actuación. Es una locura que su equipo lleve tanto tiempo trabajando con él que tengan una taquigrafía para que el día pase muy rápido". Puede que Jenna Fisher y Angela Kinsey fueran adversarias en la oficina, pero en la vida real se convirtieron inmediatamente en mejores amigas. Ambas guardaban diarios y notas detalladas de su experiencia en la oficina. Mientras revisaban cajas de recuerdos, Kinsey dijo a Vulture: "Le dije que tenía muchas ganas de volver a ver la serie por completo. No lo hice desde que hicimos la serie. Y tampoco Jenna. Así que tuvimos ese momento de, ¿por qué no lo hacemos? Es el aniversario, así que vamos a rememorar y compartir los recuerdos con los fans". Y así nació Office Ladies. Su naturalidad se trasladó perfectamente al formato de podcast. Aunque analizan detalladamente cada episodio, sus frecuentes tangentes y debates lo diferencian de otros medios similares relacionados con la oficina. I was driving yesterday and I was chewing a piece of gum, I was popping my gum, and I bit the shiitake out of my tongue. It's so bad. Look at it. Es lógico que el éxito del podcast Office Ladies diera lugar al libro The Office BFFs, Tales from the Office, from Two Best Friends Who Were There, que cubre en gran parte del mismo terreno que el podcast. Lo nuevo que aporta el libro son cosas que se aluden en el podcast, como el diario detallado de ambas estrellas, así como decenas de fotos que registran sus experiencias trabajando. La oficina era famosa por hacer que sus actores de fondo se quedaran en todas las escenas, pretendiendo filmar una oficina real. Esto hacía que los actores de fondo debieran encontrar formas de divertirse, y eso ayudó a que Fisher y Kinsey se hicieran amigas. Fisher dijo que el vínculo inició tras el episodio Basketball de la primera temporada, cuando se sentaron en un banco juntas por dos días. Al final se pusieron nerviosas y saltaron por el estacionamiento tomadas del brazo. La estrella Steve Carell las vio y Fisher recordó que dijo: "No importa lo que pase, esto es lo que se llevarán. Esto". Y nos señaló a las dos. Tenía tanta razón.